Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos en la reserva de Cuatro Colinas, espaneando el ciervo rojo a ver si encontramos el Great One. En esta ocasión hemos abatido 35 ciervos rojos, de los cuales uno ha resultado ser diamante. No desfallecemos en el empeño porque sabemos que al final lo conseguiré. Bien tardaré 4 o 5 semanas, pero si respaneamos lo suficiente, al final se generará un Great One. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un mítico, apuntamos y disparamos. Y ahora nos va a tocar recoger nuestro animal, a ver la puntuación que tiene. Tenemos un oro, 235,10, y vamos a seguir cazando. Vamos a respanear todos los animales. Ahí tenemos un nivel 6, disparamos, ese animal está muerto, y vamos a recogerlo. Ya lo tenemos aquí, una plata, 168, me estoy dedicando a respanear todos los animales. Mira, ahí tenemos otro mítico, apuntamos y disparamos. Vamos a recoger al animal, y tenemos otro, 218,10, os voy a poner el mapa para que veáis dónde es. Quiero deciros que este vídeo he invertido más de 5 horas de grabación, y al final se ha quedado en 26 minutos. Vamos a ver, dos tiros, dos animales abatidos. En total creo que se han abatido unos 35 animales. Vamos a recoger otro. Tenemos un nivel 5. Y ahora vamos a otro que era más chiquitín. Creo que era un nivel 4. Como os iba diciendo, se han abatido más de 35 animales en 5 horas de grabación. Y os quiero demostrar cómo se puede respanear los animales, y esto nos va a generar diamantes, y esperemos que consigamos el Great One. Otros dos disparos. Vamos a ver si tenemos que hacer algún otro disparo a este, que parece que no va muy bien. Venga, ahora sí, ya le hemos impactado dos veces. Pues vamos a recogerlos. Ya tenemos aquí uno. Tenemos un nivel 6, 171,40. Vamos a recoger al otro, que le hemos disparado dos veces. Tenemos otro nivel 6, 166. Nos ha penalizado porque no le hemos dado muy bien. ¿Veis el mapa? Ahí tenemos otro animal, un 7 y un 5. Esos animales están muertos, ya vemos cómo va corriendo. A ver si puedo hacer otro disparo. Nada, he fallado ese. Y ese también. Pero ya vemos que el animal ha muerto. Así que vamos a recogerlo. Primero recogeremos el nivel 5, que es el que nos viene más cerquita. Tenemos aquí una plata, 141,60. Y vamos a por el nivel 7. Y aquí en nivel 7 tenemos un oro, 182,60. Os voy a poner el mapa y seguimos respaneando ciervo rojo. Ahí tenemos un nivel 5 abatido, y vamos a recogerlo, 154,40, una platita. Veis el mapa, y ahora nos vamos a ir a otro sitio a ver si nos encontramos en los bebederos. Estamos a lo alto del trípode, tenemos ahí un 5 media, cogemos el rifle, calibramos la distancia, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado dentro del pecho, vemos cómo baja la presión y vamos a recogerlo. Ahí tenemos un nivel 6, mientras vamos a recogerlo, lo hemos visto también. Así que vamos a hacer el lance y recogemos los animales. Tenemos aquí el nivel 5, una plata, 132,70, y el nivel 6, 155,60. Os voy a poner el mapa para que veáis el lago y nos vamos a ir al lago Javier. Es bueno que respaneéis los animales en el horario de los bebederos, porque es la forma más fácil de conseguirlo. Mira, ahí enfrente tenemos otro, un nivel 7, calibramos, apuntamos y disparamos. Un animal muerto, le hemos dado en el corazón. Y ahí tenemos otro que sale corriendo.
Vamos a ver, hemos fallado ese. A ver si podemos darle otro tiro. Ahora sí le hemos impactado. Ahora le hemos impactado. Vemos las ciervas aquí corriendo. Y ahí tenemos otro que sale. Nada, pero ya se me ha ido. No se me ha ido, así que no. Vamos a recoger a este nivel 7. Que sale corriendo. Y a ver qué puntuación nos arroja. Tenemos el primero. 230, nos ha penalizado, puesto que le hemos impactado 3 veces. Y encima mal, ya que iba la carrera. No hemos estado fino. Vamos a por el otro. 201,40. Yo creía que había sido en el corazón, pero ha sido en el cuello. Y seguimos cazando. Ahí enfrente tenemos un nivel 7. Cogemos nuestro rifle. El animal se ha asustado. Está huyendo, nos ha detectado. Pero disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. A ver si puedo hacer otro lance. No, no es necesario. Pues vamos a recogerlo. Ya estamos llegando. Tenemos, a ver, un oro, 193,40. Una cuerna muy bonita, la verdad que sí. Y os voy a poner el mapa para que veáis. Ahora nos vamos a cambiar de lago, a buscar los abrevaderos. Y a ver qué encontramos. Tenemos ahí un nivel 6, entre el follaje, entre los árboles. Está bebiendo, le hemos impactado bien. Y vamos a recoger nuestro nivel 6. A ver qué tenemos aquí. Una plata, 162,60. Y seguimos cazando. A ver, ahí enfrente vemos un precioso animal. Apuntamos, disparamos a uno. A ver si puedo hacer otro lance. No, ese fallado. Y ese animal está muerto. Y vamos a recogerlo. Y si encontramos a uno mientras vamos para allá, mira, sí, aquí tenemos otro. Apuntamos y disparamos. Pues vamos a recoger nuestros animales. Ya estamos llegando a este. Tenemos aquí un 5 media, 126 me parece que era, no me he fijado bien. Vamos a coger este, el 7, 195,70, una cuerna muy bonita y muy amplia. Y voy a echar otro vistazo a ver qué nos podemos encontrar. No vemos nada por aquí, pues os pongo el mapa y seguimos cazando. Mira, ahí tenemos dos animales. Vamos a hacer el lance a uno y vamos a hacer el lance al otro. 5 y un... creo que era un 8 y un 5. Ahí vemos que sale corriendo ese. Vaya, ahí le hemos pegado en el cuello, pero no le hemos pegado bien. A ver si puedo hacer otro lance. Nada, ese le hemos pegado los 4 traseros. Pero bueno, no importa. Lo que importa es abatir cuanto más animales. ¿Veis la presión cinegética? Cuanto más animales para que se respaneen y podamos conseguir diamantes y sobre todo el Grid One. Tenemos aquí el nivel 5, 126,60. No veo si le hemos dado mal en los 4 traseros. Vamos a coger al mítico que teníamos aquí. Un buen oro, 209,70. Una cuerna muy bonita, un poquito despareja, pero muy bonita. Y vamos a buscar el otro que teníamos por aquí, que es otro nivel 5. Un bronce, 144,10. Os voy a poner el mapa para que veáis cómo seguimos todos los abrevaderos. Y continuamos con la caza. Nos vamos a ir aquí al lago este grande y a ver qué encontramos. Vamos andando por aquí. Mira, allí tenemos un animal bebiendo. Nos vamos a acercar un poquito. Cogemos nuestro 308. Apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto. El nivel 6. Y a ver qué puntuación nos arroja. Una plata, 150,60. Os voy a poner el mapa para que lo veáis. Nos hemos venido aquí al río. Escuchamos otra llamada y continuamos. Allí enfrente vemos un 7 y un nivel 6. Cogemos nuestro rifle, apuntamos a uno. A ver, respiramos un poquito, disparamos a uno, disparamos a otro. Un doble lance. Ya le iremos a recoger nuestros animales. Vemos cómo le va bajando la vida. Y a ver si ya termina de caer. Sí, efectivamente, ya ha caído. Pues vamos a recogerlo. Nos hemos cambiado de posición.
otro abrevadero que luego pondré en mapa para que lo veáis. Bueno, sí, donde se mataron los íbices. Vamos a ver, que he visto otro por aquí mientras iba andando. A ver si lo veo, allí lo tengo. Cogemos el nivel 6 aquí, apuntamos y disparamos. Pues vamos a recoger nuestros animales. Seguimos corriendo un poquito. Vamos a recoger primero este nivel 6 y luego cogeremos los otros que tenemos aquí a la derecha muertos. Como os vengo diciendo siempre, cuanto más animales matéis, más posibilidades de que se genere un diamante y sobre todo que se genere un Grid One. Lo he visto en varios vídeos de varios youtubers de Estados Unidos y Canadá que así lo hacen y al final lo han conseguido. Vamos a ver la puntuación que tenemos aquí. Tenemos una plata, 164,30. Vamos a coger ahora al nivel 7 que teníamos por aquí. A ver qué puntuación nos arroja. Un oro, 188,40. Y creo que tenía otro, por lo menos herido o abatido. ¿Veis la presión que tenemos? Y a ver si lo encontramos. No hemos encontrado ese animal, así que vamos a otro sitio un poquito más para adelante. Ahí tenemos uno, apuntamos y otro doble lance. Dos animales abatidos. Allí vemos otro, a ver si puedo hacer este lance desde aquí, a ver si se deja ver. A ver, a ver, a ver. Y disparamos. Le hemos impactado, no sé si le hemos dado muy bien. Vaya, hemos fallado ese disparo. Pues vamos a buscarlo. A ver si puedo hacer otro lance desde aquí. Está muy largo, pero bueno. Sí le hemos dado. Nos va a penalizar, ¿eh? Vemos también hay un íbice. Así que vamos a ir recogiendo animales. Seguimos andando un poquito. Escucho, hay movimiento delante. A ver si lo veo. Mira, un mítico. Está huyendo, nos ha detectado. Cogemos nuestro rifle y disparamos. Le hemos impactado muy bien en el pulmón. Ya vemos cómo baja la vida. Sigue ahí corriendo, pero ese animal va a caer y ha caído. Así que vamos a recoger en primer lugar al mítico y después a los otros que tenemos. Ya lo tenemos aquí, un oro, 212,40. Una cuerna, la verdad, que muy bonita. Y vamos a seguir buscando los animales que tenemos abatidos. Cogemos primero el nivel 6, al que nos va a penalizar porque le dimos 3 veces y encima mal. 172,50. El nivel 7, 187,80. Y vamos a buscar al otro, a ver si no lo localiza el perrete. Vemos aquí la sangre. Y a ver la puntuación que nos arroja. Tenemos un 6, una platita. Os voy a poner el mapa para que veáis la masacre que tenemos en esa zona y seguimos cazando. Mira, ahí enfrente tenemos un bello animal. Por la cornamenta, un nivel 7, un nivel 8. Vamos a apuntar. Mira, un nivel 7. Cogemos y disparamos. Vemos cómo le baja ya la presión. Las hembras salen huyendo y vemos que ha caído ahí. Pues vamos a recoger a nuestro animal. Tenemos un bonito oro, 214,10. Y seguimos respaneando ciervos. Os pongo el mapa. Mira, ahí enfrente tenemos del lago, tenemos un nivel 7. Cogemos nuestro 300. Apuntamos tranquilamente, que está bebiendo, y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón y ese animal está muerto. Vaya, se ha metido en el agua, así que nos va a venir flotando. Pues nada, ya viene flotando nuestro animal y a ver la puntuación que nos arroja. Un oro, 188,80. Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido. Y vamos a cambiarnos de orilla a ver qué encontramos por aquí. Ya hemos cambiado de orilla, hemos hecho el viaje rápido. Vamos a mirar. Mira, ahí vemos animales, un nivel 6 corriendo. Nos han detectado por el ruido que hemos hecho.
Voy a hacer una llamada por subir aquí a alguno más cerca, pero aquellos animales están muy largos y encima van huyendo para hacer el lance. Vamos a ver si los caemos. Mira, si ahí están, están huyendo. Pues nada, así que os voy a... Ahí tenemos dos nivel 6, pero como van huyendo nada, os pongo el mapa para que veáis y nos vamos a ir a otro sitio a ver qué nos encontramos. Ahí tenemos también varios bebederos. Ya estamos llegando, escuchamos el ruido de la tienda campaña. Esperamos un poquito a que se nos active. Ya estamos aquí, voy a cambiar la hora. Voy a poner un poquito a las 7, sí, 2 horas menos. Y a ver qué nos encontramos. Voy a mirar por las orillas. Y si no vemos nada, pues nos daremos toda la vuelta por la orilla. Y a ver qué encontramos, porque justamente donde estamos tenemos un abrevadero. Lo que pasa que cuando hacemos un viaje rápido, si los tenemos cerca, es posiblemente que no los veamos. Bueno, ya hemos dado toda la vuelta. Vamos a mirar qué tenemos por allí. Una hembra. Vamos a hacer una llamada. Ahí vemos un grupo de animales. Vamos a mover... Mirad, tenemos una hembra allí, hay un macho, nivel 7, y un legendario, tenemos un 7 y un legendario, así que vamos a desplazarnos un poquito para cogerlos de frente. Nos vamos a tumbar, decimos a Perrete que se tumbe para que no nos moleste. Cogemos el rifle, recargamos, vamos a poner la distancia a 300 metros. Y vamos a buscar nuestros animales. No los vemos ahora. Los vamos a marcar otra vez. Mira, ahí tenemos el nivel 3. El legendario lo tenemos allí. Y el nivel 7 al lado. Así que vamos a avanzar un poquito. Un poquito más. Que está la perreta ahí en medio. Yo creo que por aquí es suficiente. Vemos allí. Allí tenemos nuestro legendario. Y al lado tenemos... el nivel 7, pues avanzamos un poquito más. Y yo creo que aquí ya va a ser la posición idónea. Sí, porque así podemos coger a los dos, al 9 y al 7. Apuntamos, respiramos un poquito y disparamos. Veámoslo de nuevo. Madre mía, qué tirascazo. Le hemos dado en pleno pulmón. Y ahora vamos a hacer el lance nivel 7. Y disparamos. Le hemos impactado a nivel 7. Vemos cómo le va bajando la vida. Y había, a ver si hay uno más por aquí. Estaba en nivel 3. Voy a mirar por subir algún otro animal y podemos hacer otro lance. Vamos a ver. Mira, allí tenemos otro nivel 7. Pues nada. Cogemos nuestro rifle. Apuntamos. A ver si levantara un poquito la cabeza. Pues nada. Le hemos impactado. Vamos a ver si tenemos que hacer otro lance, que no le baja la presión. Ahí va andando. Y disparamos. Vaya, ya le hemos dado. Yo creo que se nos va a penalizar, aunque esté hasta el 50%, porque tarda mucho. Sí, nos va a penalizar porque debería estar ya muerto. Así que nos volvemos a la tienda para recoger nuestros animales. Ya estamos en la tienda. Nos ponemos de pie y vamos a recoger primero a nivel 9 legendario y luego a nivel 7, porque el otro creo que nos va a penalizar y nos va a tocar correr un poquito. Venga, prácticamente conmigo, vamos a ver si lo localizamos. Nos damos una carguita, no nos importa ahora. Las hembras que estaban se habrán espantado, incluso el nivel 3, un machito nivel 3. Vamos, perrete, búscamelo. Escuchamos ahí las llamadas de advertencia por la parte de atrás. Vemos aquí todo el abrevadero. Y a ver si encontramos los animales. Venga, espérate, búscamelo. Que antes no las encontró el rastro. ¿Veis todo el hábitat? Os recomiendo que visitéis todos los lagos. Prácticamente en casi todos podemos encontrar ciervos. Vemos ahí la sangre, será de la del nivel 7. Pero vamos a buscar primero, en primer lugar, al legendario. Vemos aquí un sangrado, así que vamos a seguirlo. Voy a mirar. Mira, allí lo tenemos ya.
pues vamos a recogerlo. Y luego buscaremos a nivel 7, que seguramente nos dé un oro. Vamos a ver si esto es un troll o es un diamante. Ah, mira, tenemos aquí a los dos. Vamos a ver, un diamante, 266,20. La verdad que está muy bien este animal, muy bonito. Y vamos a recoger al otro, lo tenemos en el frente, ya vemos la sangre. Y a ver la puntuación que nos arroja el nivel 7. Un oro, 188,20. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido. Si ya vemos que ha muerto el otro. Así que vamos a volver a la tienda. Viaje rápido y a buscar el nivel 7, que seguramente nos penalice. Ya estamos aquí, lo tenemos ya localizado. Y efectivamente una plata, 203,30, le hemos dado mal. Debería haber sido un oro, pero bueno, no hemos impactado bien. Y son cosas que pasan, pero lo importante es respanear animales. Vamos a irnos a ver aquí, al lago Javier otra vez. ¿Arriba o abajo? No lo sé. Tenemos aquí todos los abrevaderos. Pues nos vamos a ir a la orilla del norte. Esperamos que nos traslademos con el viaje rápido. Salimos de aquí. Vamos a mirar por las orillas. Aunque la orilla enfrente está un poco larga, seguramente no veamos animales hasta los 300 y pico metros. Nos vamos a acercar aquí, que hay abrevaderos. Mira, ahí tenemos un nivel 7. Desde luego, este abrevadero es buenísimo tanto para ciervo como para muflón y sobre todo para los íbices. Sobre todo en este caso, en este lago, el íbice de ronda. Nos vamos a acercar un poquito, puesto que la distancia es larga. Hasta que no lleguemos a unos 150 metros, el ruido no nos va a delatar. Avanzamos un poquito más. Yo creo que ya estamos llegando a una distancia más o menos óptima. Está tranquilito allí, calmado. Desde aquí vamos a hacer el lance. Nos agachamos, calibramos la distancia y le apuntamos al cuello y disparamos. Ya vemos cómo le baja la vida. Ese animal se nos queda en el agua. Vamos a hacer otro disparo. No, no ha hecho falta. Pues como se ha quedado en el agua, nos va a venir flotando. Ya lo vemos allí flotando y vamos a recogerlo. Llega aquí flotando, nos metemos un poquito en el agua y vamos a ver la puntuación de nuestro macho nivel 7. A ver qué tenemos. Un oro, 196,10. Qué cuerna más bonita, la verdad que sí. Pues seguimos cazando, nos volvemos a la orilla y a mirar si encontramos algún otro animal por la orilla, a lo largo de la orilla o la orilla de enfrente. Pues nos vamos a ir a otro sitio que no vemos nada. Hemos cambiado de lago, me he subido en el trípode y vamos a buscar animales. Mira, ahí tenemos hembras, ahí tenemos un macho nivel 6 y un nivel 7. Pues yo creo que voy a intentar hacer el lance doble a los dos animales. Calibramos la distancia. Apuntamos a uno. A ver, respiramos un poquito. Disparamos a uno y vamos a buscar al otro. Y disparamos al otro. Hemos impactado los dos, a nivel 6 y a nivel 7. Salen corriendo. Así que me voy a bajar y vamos a buscar los animales. Vamos a recargar, por si acaso, y a bordear toda la orilla del lago. Este lago lo tenemos un poquito más al sur del lago Javier. Desde luego es una zona muy buena también para encontrar ibices y muflones en su horario de beber, a partir de las 6 y pico de la tarde. Seguimos corriendo, no nos importa ahora, puesto que las hembras se han ido. Ya vemos aquí uno de los dos abrevaderos que podemos encontrar en esta orilla. Aquí tenemos uno y ahí enfrente tendremos el otro. Así que vamos a ver. Sí, es en el abrevadero de enfrente. ¿Ves cómo la presión cinegética desde el trípode es mucho menor que si lo hacemos desde el suelo? Parece que hubiéramos disparado con un arco.
Así que vamos a mandar a Perrete que no lo busque. Venga, Perrete. Ya sale Perrete corriendo a localizar el rastro. Yo voy a mirar por si hubiera algún otro animal, puesto que suelen regresar después de un tiempo a beber. Aunque se hayan asustado, vienen alerta y regresan. Mira, aquí tenemos ya un animal. Mira, ahí vemos una... Esos son hembras. Yo creo que este es el nivel 6. Efectivamente, una plata, 164,40. Y vamos a buscar a nuestro nivel 7. Ya sale corriendo Perrete. Vemos a las hembras que están alertas, pero vienen a la carencia del agua. Ya Perrete sale corriendo. Vamos a ver si lo localiza. Vemos aquel impacto, sabemos que está muerto. Es un impacto en el órgano vital. Y está aquí muy cerquita. Así que vamos a ver la puntuación que nos arroja. Yo creo que va a ser un oro. Efectivamente, un oro, 185,40. Y creo que voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.